Hola familia, ¿cómo estáis? Pues nada, hoy empezamos a hacer la de Sierra Nevada de Pinos de Genil y vamos a hacer la Sky Race de 32 kilómetros y 1500 positivos por ahí. Y nada, como veis, estamos en el kilómetro 8 y medio. Es la caseta allí, que se sube del bucle este de aquí. Pues nada, aquí tenemos el desvío hacia donde está Ricardo. Y nada, pues ahora mismo nos hemos quitado la parte más durilla del principio, que es todo subida, y tenemos ahí una bajada. Y tenemos una bajadita, creo que son 3-4 kilómetros, hasta Guajasierra, que es prácticamente todo bajada, pero tiene algún repechillo, pero que hemos disfrutado. Pues nada, vamos a darle y a ver un poco esto. Que todo esto va a estar verde para el día de la carrera. Habrá lluvia y cambiará un poco el color y el terreno también. Ahora está muy seco. Mira qué chulo esta parte de aquí y la pista, como siempre, lo mejor. Mira qué bonito bajar Sierra Alcalá. Tenemos el cortafuego. Vamos para allá. O sea que ahí te la hora. Disfrutar, seguir disfrutando. Venimos bordeando desde allí. Todo bajando para acá, hasta por aquí. Aparte hay que aprovecharla bastante bien antes de tirar un toque y luego subir otra vez. Mira qué bonito. ¿Cómo ves? Esa es la más alta. Ahí arriba. Debajo del calar y luego una bajada técnica cortita y súper rápido por el pueblo hasta el río, y desde el río ya llegamos a Romántico y un poquito antes de la Zeta, donde está la fuente del Perráncano, ya sí. O sea, dirección a la derecha. Vale. Bueno, aquí tenemos un avituallamiento extraoficial. La fuente de los 16 caños, aquí la verdad es que el agua se puede ver sin problema. Luego tenemos aquí una subida de unos 2 kilómetros para arriba, que es bastante importante. Y después de esa subida, ya hay una bajada un poco técnica hacia el pueblo y llegamos hasta lo que es la cola de canales, el río. Y ya de ahí empezamos a subir otra vez. Una vez que ya habéis bajado hasta aquí, hasta canales. Ahora mismo está esto seco, acostumbrado a verlo lleno hasta aquí. Pues tenemos que llegar a la cola de canales y de ahí empezamos a subir. Y voy enseñando, ¿vale? Aquí tenemos el kilómetro 16, la mitad de la carrera. Así que vamos a ver cómo sale desde aquí. Ahora a partir de aquí ya tenemos una subida bonita. Mira qué bonito. Venimos de por ahí. Hemos bajado para allá. Y bajo para el pueblo. Abajo. Y viene por aquí. Hasta aquí. Y esto es lo que tenemos ahora.
y va. Pero esta parte es muy bonita y durita también. Venga, vamos a disfrutar de la buena vista. Arriba todo, ¿eh? Este es el único sitio que ahora tenemos de tregua y tenemos una fuente con una teja debajo que más de uno ya la conoceré. Por ahí sube el castillejo y tenemos la fuente. Y ahí tenemos la fuente. Ahí venimos. Y este es el kilómetro 18. Agüita. Nosotros subimos por aquí porque me va a dar este cargo y subiremos para la izquierda en vez de para la derecha, para el, no para el castillo, ¿vale? Para la izquierda, para un disco. Mirad qué bonito. Salimos aquí y vamos a dirección por allí. Mira qué bonito. Está bastante vacía, ¿eh? Súper bonita, sí. Lo bonito. Madre mía, fresco que sale de aquí. Esto es profundo, ¿eh? No os metáis ahí, ¿eh? Si viene por ahí, seguimos para arriba. Ya estamos llegando a la antena. Al final se nos hace de noche. Pero bueno, pero no enseñamos la, pero esta parte que es bastante chula. Y ya dejamos la sorpresa bajando, solo será bajar lo que nos enseñará si es de noche. Bueno, hay que recordar de que la Sky Race y la maratón comparten recorrido, este recorrido, a excepción de que la maratón hace otro bucle aquí atrás y nada, pero comparte recorrido con esta carrera. Parte es preciosa, ¿eh? Mira la vista a la derecha, sendero bastante llevadero y bonito, bonito bajo la sombra. Venimos por ahí y ya estamos haciendo el pulmón aquí. ¿Ahora para dónde? Para arriba, ¿no? No, esto es lo mismo ya. O sea, el bucle, hay dos bucles. En la maratón hay un bucle abajo, ¿no? En Guajasierra, que sube la Z, se baja por Romántico. Y luego ya pasando el Purche, ahí, que la de 32 tira como hacia la derecha, baja ya hacia Pino Genil. Sí. Y la maratón tira hacia la izquierda, hacia los dos pequeños cortafuegos. Bueno, los pequeños, de 300 positivos ya cuando llevas 40 kilómetros. Ya pica. Sí, pica. Y ya engancha otra vez con la de 30. Bueno, aquí tiene una vistaza. Aquí pasa la de 30 y la maratón. El toro está ahí a unos 200 metros. Y por este lado se ve la trampa. Y la vista del otro lado. Por ahí ya. Y va por aquí. ¿Para dónde vamos? La verdad es que queda un ratillo. Quedan 12 kilómetros. Pues seguimos y. Pues ya es casi todo bajada. Tiene ahí un par de repechos, pero ya prácticamente todo bajado. Pues aprovechar la bajada para abajo ya. Aquí la carrera, pues se puede decir que para los de la de 32, la Sky Race, se le acabó ya la subida, así que. Sí.
apretarse para abajo. Y bicharraco. Venimos de ese camino, bajamos por ahí. Echa los momentos. Ya vamos para la carretera del Puche, ya buscando la bajada a Pino, pero nos queda un rato todavía. En esta parte ya hay mucho más cómoda, nada, ¿no? Que ya salimos del senderillo. Corre otra vez. Bueno, estamos. Sí, el restaurante de Purche. Vamos desde la carretera que hay allí. Bajando de la carretera de Purche, hay una que baja como Nachi y te encuentras un camino a la derecha. Una vez que baja la cuesta, y está el camino que lleva a donde saltan los parapentes hacia Cenes, al cerro de los Majojos. Pues vamos en esa dirección y vamos a buscar el sitio donde se baja. Y la rotonda, la meta para la derecha.